Las chicas estuvieron participando del segundo zonal de la asociación, 11 patinadoras entre la Sociedad Italiana y la Escuela de Sarmiento Junior en Santiago Temple, eh, todas con una excelente participación, un mayor rendimiento presentado que en el primer torneo, así que muy lindo. ¿Pero ¿Cómo fue la previa, cómo fue la preparación? Nosotros seguimos entrenando a full siempre todo el año. Habíamos intensificado con una profe de danza que les da deslizamiento a las chicas y la profe Pau, que es la que nos acompaña y nos visita una vez al mes. Hace unos 15 días atrás hicimos un simulacro de torneo para los padres eh, a puertas cerradas, en donde las chicas vinieron de mal, peinadas todas, y las evaluamos con el nuevo sistema de rolar. Eh, para ver más o menos cómo les iría en esta instancia zonal. Bueno, cómo fue entre esa previa, esa práctica, podemos decirle, y después con el tema de la, de la realidad? No, las chicas han rendido muy bien, se las vio muy cómodas, tranquilas. Eh, fue lindo el, 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 el exper una experiencia más. Bueno, esto de participar en los zonales, a quienes hay clasificaciones que las habilita, ¿para qué? para el segundo provincial, que faltan dos meses aproximadamente, siempre nuestra asociación es como un poco anticipada para llevar a cabo los zonales, la otra vez también nos pasó que tuvimos el zonal y a los dos meses fue el provincial, bueno ahora es una situación similar, es una de las primeras asociaciones que tiene el segundo zonal y dentro de aproximadamente un mes y medio se va a estar llevando a cabo el segundo provincial. Bueno, fueron 11 las chicas que participaron, como decías, entre Sociedad Italiana y las chicas de Santiago Temple. ¿Te acordás este, cómo fueron los puestos, cómo, cómo salieron las chicas? Sí, la mayoría obtuvieron podios, uh -huh. quedaron entre las cinco mejores de la categoría, clasificaban las seis primeras, eh, por ahora estarían todas. Había varias que habíamos pasado de categoría, también tuvieron una, un buen resultado en la categoría en la que se presentaron, Cande... Eh, que es una de las más viejitas de acá. Ella obtuvo podio tanto en libre como en escuela. Florencia, la misma situación. Shirley, también. Eh, y después tenemos dos más que están en la formativa, que son unas que empezaron este año a competir. Eh, competían en contra: Camila y Josefina, que obtuvieron el segundo y el séptimo puesto. Y bueno, para las nenas de Santiago Temple, la misma situación. Eh, Hubo primeros, terceros, segundos, o sea, en, en, del 1 al 4 anduvieron todas. Bueno, mencionaba recién de que hubo cambio de categoría. Cada vez que has cambiado de categoría te ha ido bien, es decir, que eh, confiadas es ese cambio. Sí, eh, había muchas nenas que, eh, porque eran realmente nuevitas, las probamos en la categoría D para el primer torneo y ahora ya las pasamos formativas. Y sí, el rendimiento fue el esperado. Eh, fue lindo, es, es lindo siempre tener una meta eh, y que ellas se puedan superar obviamente mes a mes o torneo a torneo. Por ahí con esto nuevo del sistema de rolar, lo que buscamos no es tanto el puesto en sí, que considero que viene solo, sino como ahora tenemos planilla de juzgamiento en el cual eh, uno puede ver qué valor tiene cada ítems, uno puede ir comparándose eh, con con sí mismo, qué obtuve en el primero, qué obtuve en el segundo y si yo me superé pero conmigo misma de torneo a torneo. Y si hay algo que corregir, esas planillas sirven mucho. Claro, así es. Eh, todo lo que es la estructura coreográfica o de la calidad del salto, que a lo mejor estamos teniendo algún menos y se puede corregir, eh, sí. Bueno, ¿cómo se viene el trabajo de ahora en más? Y ahora en realidad tendríamos que empezar a armar algo para el cierre. Y bueno. Los meses pasan. Sí, pasan muy rápido y uno piensa que nunca llega. Y lo que queda es intensificar un poco el, el entrenamiento, porque como siempre digo, después de la mitad de año se montan todas las cosas: zonales, provinciales, cierras. Entonces, bueno, hasta los primeros días de diciembre hay que seguir trabajando arduamente.